Ahora, para poder almacenar este objeto que se ha creado, vamos a crear una base de datos. Esa base de datos nos va a permitir mantener de manera persistente los datos que estamos representando. Entonces, para eso vamos a ocupar DerbyDB. Entonces nos vamos a Service, y dentro de eso van a encontrar unos servers y databases. Y dentro de databases van a encontrar JavaDB. JavaDB se aprieta clic derecho, Start Server. Y ahí se inicia entonces el servidor de bases de datos JavaDB, más conocido como Derby. Esto debió configurarse como las políticas de escucha de puerto en el 1527. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo en Java Policy y agregar que garantizan escuchar ese puerto. ¿Ya? Luego de eso, se va a crear otra base de datos, que sería clic derecho, Create Database, y la base de datos se va a llamar tienda, username root y password root. La password ustedes pueden colocar cualquiera que se les ocurra o que sea la mejor para mantener la integridad y la seguridad. Yo puse root para el ejemplo actual. Luego de crear la base de datos, debería entonces crearse una conexión que se llama JDBC Derby localhost 1527 tienda, root. Esa conexión hay que conectarse, hay que apretar clic derecho, connect. Una vez que se conecta, hay que apretar clic derecho, execute command. O simplemente hacer lo siguiente. Nos vamos al esquema root. Vamos a las tablas. Y podemos hacer clic derecho, create table, que es una forma fácil de crear una tabla. Y esta tabla le vamos a llamar prod. Y podemos agregar columnas. Add column. La columna se va a llamar code, de código, de tipo big int, un número. Y vamos a decir que este número, el código, es un código único. Por lo tanto, va a ser la primary key. Primary key única. Y luego, OK. Tenemos la primera columna. Segunda columna. Add column. Nom. Y nom va a ser de tipo varchar. Y el varchar tiene un tamaño. ¿Cuántas letras va a tener ese producto? Nosotros vamos a colocarlo estándar, que es 50. Aquí dice que permite nulos. Los productos pueden tener un nombre nulo. Nosotros vamos a decir que no. Le vamos a quitar nulo. Si se fijan, si uno se posiciona acá, dice, select this checkbox to allow num values for this column. Que habilite que puedan haber nulos. Nosotros estamos diciendo que eso no tiene que ser nulo, no tiene que ser vacío. ¿Luego qué? Luego agregamos otra columna, de column, que se va a llamar val, de valor. Y el val le vamos a colocar un big int, y también le vamos a decir que no permita nulos. ¿Y luego qué? Entonces tenemos la tabla prod con las columnas code, nom y val. Y luego clic en OK. Entonces acá entonces creó la tabla sin necesidad de utilizar un código DDL o el código de la base de datos. Luego de tener este código, de tener ya listo la tabla que representa la persistencia que vamos a utilizar, entonces vamos a crear la capa de datos. Nos vamos a proyectos, dentro de proyecto apretamos clic derecho en source package y apretamos clic en java package
y le vamos a llamar dato. Luego hacemos el enlace de Hibernate, que sería source package, clic derecho, new, other, y luego hacemos Hibernate, Hibernate Configuration Wizard o asistente de configuración de Hibernate. Luego clic en Next. Dejamos el Hibernate CFG tal cual. Luego clic en Next. Y elegimos la conexión. La conexión es JDBC Derby Localhost 1527 Tienda, que es el que representa la base de datos recién creada. Luego clic en Finish. Una vez hecha la conexión, hay que decir qué cosas van a entrar a ingeniería inversa, que se van a convertir en clases. Luego, clic derecho en Source Package, New, Other, Hibernate, Hibernate Reverse Engineer. Luego clic en Next. Dejamos el mismo nombre, Hibernate Revenge. Luego clic en Next. Y detectó que efectivamente hay una tabla que se llama prod. Esa tabla prod la agregamos a DDAll. Y luego clic en Finish. Esto nos dice que esa tabla, la definición como tabla y columnas, se va a interpretar como una clase. Luego se hace clic en Source Package, New, Other. Luego Hibernate. Y se ocupa uno que se llama Hibernate Mapping Files and Pojos from Database. Luego clic en Next. Y esto, a partir de la configuración de Hibernate y de la ingeniería inversa, va a generar las clases asociadas a la representación de las tablas de la base de datos. Entonces aquí, en vez de colocar Location Source Package, vamos a colocar el package dato. Y ahí se van a crear las entidades. Luego clic en Finish. Entonces ahí agrupamos. En dato vamos a dejar todas las entidades que representan las tablas. Luego, para poder manipular los datos, para poder trabajar sobre agregar, modificar, eliminar o consultar, hay que crear una clase que represente el servicio de datos. Entonces vamos a colocar desde el package dato, clic derecho, new, Java class, que se va a llamar dat producto, dat prod. ¿Ya? Luego clic en finish. Pero para poder ocupar este datProd, necesito de una utilidad que te da Hibernate, que se llama Hibernate Util. Entonces vamos a apretar clic en Dato, clic derecho, New, Other, Hibernate, y luego Hibernate Util. Luego clic en Next. Y aquí el nombre de la clase dice New Hibernate Util. Acostúmbrense a cambiar este New y colocar el nombre de la base de datos. Aquí sería entonces tienda Hibernate útil, porque posiblemente podamos tener diferentes utilidades dependiendo de la conexión. Entonces aquí finish. Y tenemos entonces tienda Hibernate útil, que ocupará el Hibernate CFG para conectarse a la base de datos. Ahora sí, desde la clase datProd se crea el servicio para poder agregar cosas a la base de datos. Entonces, para hacer eso, primero tienen que importar cosas. Import java.util.asterisco. Luego, import org.hibernate.asterisco. Y luego, import entidad. No, este aquí sería, ya estaría listo. Porque están en la misma capa. El prod ya lo conoce. Entonces, public class dat prod. Se crea una sesión. Sesión, sesión. El constructor de la clase tiene que mantener activa una conexión.
Entonces aquí al insert, enter, enter. Y esta conexión, o sea, el estado válido de ese objeto es que esté una conexión abierta. Sería sesión es igual a tienda hibernateútil punto getSessionFactory punto OpenSession. Y luego para poder agregar un objeto a la base de datos tiene que ser public void add producto y recibe un producto P. Y vamos a agregar algo a este método. Este método es posible que encontremos errores en él. Por lo tanto, se va a agregar un concepto nuevo que se llama throws exception, que puede posiblemente propagar una excepción. Este es un tipo prod, ahí me equivoqué. Prod P. Recibe ese tipo de objeto. Luego, ¿cómo se hace para ingresar algo a la base de datos? Se crea una transacción, transaction TX es igual a session.beginTransaction. Luego se le dice a la sesión que grabe, sesión 6P. Posteriormente se le dice que efectivamente eso se meta a la base de datos y se hace con un commit. Y aquí entonces está listo el servicio para agregar. Entonces tenemos la representación de la base de datos, de la tabla prod, que es donde se va a guardar efectivamente el producto, y tenemos el servicio que nos permite agregar a la base de datos un objeto de tipo prod.